¿Quieres saber cómo crear stickers de Instagram sin tener que descargarte ninguna aplicación? Hola, mi nombre es Ashley, bienvenidos a este canal. En el día de hoy os voy a traer este vídeo que está bastante entretenido, sobre todo porque es súper fácil de hacer, no nos vamos a complicar tanto. Sé que muchos de vosotros ya utilizáis los stickers para WhatsApp o para cualquier otra red social, pero en el día de hoy te voy a estar mostrando cómo los podemos hacer desde cero para luego utilizarlo ya sea en nuestras historias o para lo que tú quieras. Así que en el día de hoy te voy a estar mostrando cómo lo podemos hacer. Lo primero de todo, no vamos a utilizar ninguna app a no ser que tú no tengas ningún sticker en concreto ya buscado. En mi caso, si no sabéis cómo hacerlo o no sabéis qué sticker agregar o lo que sea, lo que podéis estar haciendo es ir a la app de Pinterest, buscar alguna imagen o ya sea en Google sin tener que descargar nada directamente. Por ejemplo, yo aquí estoy en Pinterest, voy a estar poniendo por ejemplo corazón y voy a estarme descargando corazones o algún muñequito que me llame la atención para poder hacer algún sticker, por ejemplo esta manita de gato, pero podéis poner lo que vosotros queráis, ya sea una foto vuestra, una foto de un amigo, cualquier cosa, ¿vale? Eso sí, intentar que tenga un fondo liso, por ejemplo un fondo blanco, un fondo gris o cualquier fondo que sea completamente liso, para que a Instagram le sea muchísimo más fácil poder crear ese sticker. Ahora, una vez que ya tengamos el sticker buscado, ya tengamos ya sea sticker, foto, como dije antes, nos vamos a estar dirigiendo a Instagram. Una vez que estemos por aquí, nos vamos a ir a la parte de tu historia, le vamos a dar clic, o si no, directamente vamos a nuestro perfil, le damos aquí arriba al más y directamente vais a ver que aquí pone historia, le damos clic y vamos a estar eligiendo una foto cualquiera, un fondo cualquiera, lo que tú quieras. Así que directamente, por ejemplo, yo voy a estar eligiendo el que hemos utilizado. Este fondo no vale para absolutamente nada, simplemente para tenerlo por aquí para luego ir haciendo los stickers. Ahora, ¿cómo haremos estos stickers? Pues como podéis ver en la parte de arriba tenemos estas configuraciones, estas ayudas que podemos estar utilizando en Instagram. Pues nosotros nos vamos a estar dirigiendo al loguito de sticker de la carita feliz y le damos clic, y como podéis ver aquí arriba pone crear. Esta es una nueva actualización que la tenéis que actualizar si en el caso que todavía no la tenéis, no os asustéis, puede ser que os llegue un poquito más tarde, o directamente vais a la Play Store y miráis si Instagram está actualizado o no, ya que si lo tenéis actualizado va a aparecer directamente así sin ningún problema. Ahora, como podéis ver, yo al lado he hecho como un platito y la verdad es que me pareció bastante gracioso este sticker, pero bueno, vamos a estarle dando a esta tijerita donde pone tus sticker, le vamos a dar a crear y vamos a estar eligiendo la foto que nosotros queramos. Como dije, tiene que tener un fondo liso, y una vez que ya le demos, vamos a darle clic a esa foto y va a poner que se está creando el sticker. Puede tardar un poquito más, un poquito menos. En este caso, mirar, nos deja seleccionar manualmente porque muchas veces no coge toda la foto, así que nos deja seleccionar a nosotros las cosas que queremos cambiar, así que le damos clic y algo así. Por ejemplo, yo voy a coger más que la manita del gato, pero podéis coger solo los corazoncitos o lo que vosotros queráis. En este caso yo le voy a dar usar sticker y va a tardar un poquito y me sale que el sticker está guardado, ya lo tengo por aquí. Ahora, lo que voy a hacer yo en este caso, lo voy a quitar y voy a irme aquí a la parte superior, le voy a dar a dibujar y vamos a poner un fondo cualquiera, por ejemplo este. Y una vez que ya tengáis todo esto, una vez que entréis a Instagram, le dais aquí a sticker y en la parte superior al lado de la tijerita os van a estar apareciendo todos los stickers que habéis creado. En este caso yo tengo estos, pero podéis hacer también con vuestra cara. Voy a elegir por ejemplo una foto mía y le voy a dar a crear igualmente como lo que hemos hecho antes. Yo por ejemplo he elegido esta foto mía y le vamos a dar a usar sticker. Y directamente se va a estar creando ese sticker mío. Mirad qué guay, está súper bien. Y además podemos estar utilizando para crear historias un poquito más llamativas, más creativas. Para que lo tengáis en cuenta, lo podemos hacer más grande, más pequeño, bueno, podemos jugar un poquito con todo esto que nos está trayendo Instagram. La verdad es que me parece muy muy chulo. Y bueno, comentadme aquí abajito qué os pareció esta nueva actualización que ha agregado Instagram. La verdad es que me parece increíble que vayan agregando cada vez más cositas un poquito más chulas, sobre todo para cambiar completamente nuestras historias. Y bueno, nos vemos hasta el próximo vídeo.